together. If the fates are long, and a shining star upon the star above, and have yourself a merry little Christmas. Estoy esta noche que no cabo en mí misma, chica. ¿Sí? Se nos gasta otro año y yo sigo aquí con todo mi bello púbico, enseñándoles la indigente cantidad de conocimientos que se aglopan en mi interior. Hoy es día de celebraciones, Eloísa. Sí, es verdad. Y no solo porque estamos a punto de entrar en un año nuevo, sino también porque estamos celebrando nuestro programa 200. Sí, es verdad, chica. Carmela, qué Mira, bueno. Yo esta noche, Eloísa, pienso salirme del plato. Hoy tengo el cuerpo golfo. ¿En serio? Sí, sí. Me voy a tomar una mirinda y voy a bailar hasta que los tacones suelten chispas. Voy a bailar, Eloísa, hasta perder el raciocinio, hasta caerme rotonda al piso, chica. Por favor. Sí, yo me lo merezco. Ha sido mucho trabajo, ¿eh? Y sobre todo, mucho tiempo aguantándote la mecha, Eloísa. ¡Coño! ¡Carmela! Sí, Eloísa, sí. Bueno, yo esto nunca te lo ha dicho, tú eso no lo sabes. Pero yo a veces, después de estar contigo, yo me he ido a mi casa hecha un trapo. Sí, sí, con los nervios destrozados y la Úrsula dándome brincos en el estómago. Yo ha pasado noches enteras sin dormir. Ha tenido peladillas contigo, Eloísa. Pues lo siento, sí, Carmela. Sí, luego me pongo a repacasitar y digo, bueno, Carmela, si tú sufres, imagínate a ella. Sí, ella sí que lo tiene que pasar mal porque vivirá y morirá siendo una ignorantona. Eso es así, pero Eloísa. Carmela, chica. Ni pero ni ropero, chica, por favor. A veces la realidad supera la fricción y tú tienes ya que quitarte el velcro de los ojos, Eloísa. Sí, sí, sí. Pero bueno, también tengo que decir que a pesar de siendo tú como eres, yo te he acogido cariño, chica. Oh. Sí, Eloísa, tengo que decirte que te quiero un mundo. Ay, ven aquí, amiga. Chica, ni contigo ni sin ti. Sí, sí, de todas maneras, lo que más me gusta a mí es que el bello público siempre ha sabido separar una cosa de la otra. Aunque te vean siempre conmigo como un piojo pegado, Eloísa, la gente ha sabido separar el higo de la paja y ha valorado por encima de todo que yo sea miembro. ¿De qué? Del Conejo Canario de Investigaciones Científicas. Mira, Carmela, que yo esta noche quería pedirte algo. Pues pide, pide. Hoy es día de fiesta. Soy toda ojeras. Sí. Mira, Carmela, que como sabemos todos, tú has desarrollado tu diccionario peninsular canario, canario peninsular. Y también sé que tienes una habilidad especial para traducir al canario el modo de hablar en la península. Pues así es, Eloísa. Mira, yo presumo que es lo que va antes del zumo, ¿sí? ¿No? De haberme exprimido la naranja hasta llegar a conseguir que mi diccionario ¿sí? sea mundialmente reconocido. Sí. Del Matriche a Chipudi, de la isleta hasta el Risco San Nicolás. Lo que quiero pedirte, Carmela, mira, verás, es que esta noche tenemos en el programa a un conocido político peninsular que ha venido a hacernos un discurso y a mí me gustaría que tú fueras traduciendo sus palabras al canario para que nosotros entendiéramos todo y no tuviéramos ninguna dificultad para entender esta historia. Tus deseos son desórdenes. ¿Sí? Así que rapidito, que es gerundio que nunca es tarde si la picha es buena y al buen encendedor pocas palabras bastas. Bueno, pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso con todos ustedes, don Renato Lizpute. Vamos con él. Buenas noches, don Renato.
cuando usted quiera puede comenzar con su discurso y Carmela va a ir traduciendo sus palabras al canario para que nosotros entendamos todo a la perfección, ¿vale? ¿Y usted cree que es necesario? Claro, que es necesario, por supuesto. Claro, don Renato, cuando usted quiera puede empezar, ¿vale? Me hago a un lado, ¿vale? Bueno, pues antes que nada, quería saludar a todos ustedes. ¿Qué pasó? Y agradecer a Eloísa que me haya invitado a su programa. Gracias. Eloísa, arráyate un millo. Me gustaría dirigiros unas palabras de reflexión y análisis político en esta época tan convulsa que nos ha tocado vivir y en la que todos tenemos que sufrir los efectos de una crisis devastadora. Les voy a explicar por qué estamos jodidos. No voy a volver a insistir ni a repetir nuevamente lo que ya he dicho en otras ocasiones. No voy a volver otra vez con el mismo guineo. Pero tampoco quiero relajarme. Tampoco voy a ser yo el que se jeringue. Ay, que me veo. Porque siento una pesadumbre. Tengo una rasquera. Porque de todo lo que nos habían prometido, ¡nada! ¡Leche mayanga! Por eso quiero volver con esta misma idea fija y recurrente. ¡Con la misma matraquilla! Señores del gobierno, váyanse y dejen sitio a los demás. ¡Mándense a mudar! Ya está bien de dejarse manejar como peleles. ¡Espabilense, huevones! El pueblo no está dormido. El pueblo no está endormido. El pueblo canario no es tonto. El pueblo canario no es polla boba. Y no quiere callarse. Y tampoco se va a enrollar. ¿No amenazan con dimitir? Venga. Cuanto menos bulto, más claridad. Antes de irme, ¡la rancailla! Quiero llamar su atención. Sobre esos periodistas elegantemente vestidos, ¡esos polloperas! Que hacen un periodismo más amarillo que un altramuz. ¡Más amarillo que un chocho! ¡Que se guarden sus interesadas palabras! ¡Que se cojan el chocho! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque detrás de esa apariencia digna no hay nada más que incompetentes. ¡Mandarrias! ¡Ineptos! ¡Toletes! Preocupados por los miembros. ¡Toletes! Los miembros del Parlamento. ¡Toletes! De un Parlamento donde solo se ponen de acuerdo para ir al baño. ¡Toilete! No, no nos vale que nos digan que todo esto no ha sido intencionado. Sin querer se mató un inglés. Todo esto huele a corrupción. ¿Ah? ¡Algo se está pudriendo! ¡Coño! ¡Se descompone el sistema! ¡Coño, vaya mierda! ¡Este es el marrón que nuestros hijos heredarán! ¡El canelo! ¿Cómo? Chico, el canelo, marrón en Canarias se dice canelo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que nos volvamos a ver pronto nuevamente. Pues hasta más ver que son
enseñas de golpe.